esta conferencia de prensa tiene que ver con comunicar la jornada que se va a realizar este viernes a las 16 horas aquí en la Sala de las Dos Constituciones. Una jornada conmemorativa a 25 años de la reforma constitucional del año 1994. Esta reforma que cambió la vida de todos los argentinos con 20 normas nuevas, 24 cláusulas modificadas y 17 cláusulas transitorias, donde nacen organismos nuevos como ser el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, herramientas procesales que se constitucionalizan, entran a la Constitución, como ser el habeas corpus, el habeas data, los derechos de tercera generación, el reconocimiento de las preexistencias de los pueblos originarios y una serie de modificaciones que realmente nos cambió nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas también, esta reforma que nace del acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas que existían en ese momento, del justicialismo y del radicalismo, y que nace del Pacto de Olivos. Lo que queremos ver y también analizar que esta reforma fue mucho más allá de una cláusula de reelección, fue mucho más profunda en el derecho. ¿A quiénes está dirigido? ¿Solo a profesionales del derecho o al público en general que quiera quizá conocer un poco más a profundidad? Esta jornada está dirigida al público en general, es gratuita, pueden inscribirse en el Colegio de Abogados o aquí en la Cámara de Representantes en el piso 9, pero también va a ocurrir otro hecho trascendente el día viernes. Se va a firmar un convenio de colaboración y capacitación con el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Y esta es nuestra primera acción. La realización de esta jornada conmemorativa es la primera acción en el marco de este convenio que se firma el día viernes. ¿Cree usted que es importante ese tipo, digamos, de convenios en un contexto de, digamos, de desafíos económicos, por no decir otra cosa? Sin duda estos convenios tienen que ver con alianzas estratégicas de trabajo para lograr sociedades sostenibles, más justas y sostenibles, donde el compromiso está dado por el Estado, por la sociedad civil, entre todos. Entonces esto es muy bueno porque también es el aporte de esta alianza a uno de los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que fueron en el 2015, fueron sancionados por Naciones Unidas. Hablaban de temas de capacitación, digamos, las personas, los miembros del colegio, integrantes del Colegio de Abogados, ¿van a poder recibir diferentes charlas? ¿Ya han planificado eso o recién se está, digamos, discutiendo, conversando? Sí, esta es nuestra primera acción, esta jornada que tiene que ver con constitucional, con la conmemoración de los 25 años de la reforma, pero también tenemos en agenda una serie de capacitaciones que vamos a ir anunciando más adelante.